tal, amigos? Buenas tardes. Hoy vamos a hacer, tengo muchos pedidos de mis suscriptores para aprender cómo se cambian los burletes. Nosotros acá le decimos burletes. Esta nevera tiene los burletes rotos. Son imantados. Y no tienen tornillos, o sea que tenemos que hacer todo un trabajito y colocar tornillos nuevos con el burlete nuevo. En los burletes. Y esta está totalmente desenganchada, o sea. Así que vamos a proceder a cambiarle los burletes. Acá tenemos los burletes nuevos. El cliente eligió para la puerta superior burletes marrones y para la puerta inferior burletes grises. Así que vamos a ir desarmando para cambiar los burletes. Para cambiar esto tenemos que sacar las dos puertas y ponerlo en un lugar que tenga planicie total, o sea, tiene que ser con planicie total, si no la puerta se deforma. Así que vamos a sacar las puertas. Sacamos la puerta superior. Sacando los dos tornillos de la bisagra superior. Sosteniendo la puerta porque ya está suelta. Acá sacamos la bisagra. Y sacamos la puerta superior. Ya la tenemos afuera. Ahora vamos a sacar la puerta inferior. Para sacar la puerta inferior tenemos que sacar los tornillos de la bisagra intermedia. Son todos tornillos con cabeza tipo Parker. Ya sacamos la bisagra y ya tenemos la puerta inferior afuera. Vamos a empezar por la puerta de abajo y después la puerta de arriba. La colocamos sobre planicie total con la manija fuera de la mesa. Fuera de la mesa. Ahí. Estamos sacando el burlete viejo. Con una pincheta vamos a ir cortando el burlete viejo. Acá ya sacamos todo el burlete. Esto ya no sirve más. Bueno, y para colocar el nuevo, tenemos que abrir la contratapa. Acá la contratapa tenemos que ir abriéndola para que entre la lengüeta del burlete. Todo acá. ¿Ven que no tiene tornillos la contrapuerta? Porque cuando la fabrican la máquina, colocan el burlete y después le dan el poliuretano expandido, entonces queda prensado. Vamos a utilizar tornillos autoperforantes adonizados. Adonizado quiere decir de que no se van a oxidar, porque va a estar dentro de la humedad. Así que tenemos dos tipos de medidas. Tenemos de 1 centímetro y tenemos de casi 2 centímetros. Uno chico y uno mediano, que es para ciertos lugares, no en todos lados va el grande. Con una máquina de mano, punta Phillips, es para que podamos perforar. Así que vamos a colocar el primer burlete. El cliente nos pidió que coloquemos el burlete de color gris abajo y el de color marrón arriba. Así que
vamos a agarrar este juego de ángulos y lo vamos a ir colocando debajo de la contrapuerta. Después lo vamos a calentar un poquito para que tome cuerpo. Colocamos una punta primero. Bien adentro de la contrapuerta, que no sobresalga. Esto requiere un poco de paciencia, no es que sea difícil, ¿no? Pero hay que centrar que quede bien, si no. Así que acá vamos a poner el primer tornillito. Estiramos un poquito el burlete y ponemos acá el último. Vamos a ir manejando el burlete, ¿eh? ¿Ven cómo queda? En línea recta. Estiramos un poquito. Ahora vamos a colocar este otro lado. Estiramos un poco. Hacemos que el burlete entre bien. Acá lo centramos. Y colocamos un tornillito de referencia nada más acá. Ahí. Entonces vamos manteniendo una línea. Y ahora vamos colocando toda esta solapita, esta que se ve acá. Toda esta solapa tiene que ir abajo de la contrapuerta. ¿Está? Si no entra, le vamos haciendo un poquito de presión. ¿Está? Hasta que va entrando todo. Ahí está. Bien adentro, porque si no esto después se sale. Porque lleva un imán este burlete. Así que acá vamos a colocar otro tornillito. Y vamos a seguir colocándolo del lado de abajo, la lengüetita. Es importante que entre bien, ¿eh? Todo bien adentro. ¿Ve cómo va entrando? ¿Ve la línea? ¿Ve la línea? ¿Ve? Acá no está adentro, ¿eh? Por eso se desfigura de este lado. Entonces vamos metiendo todo adentro. Y después le vamos a poner todos los tornillitos. Con paciencia. Ahí está. Y ahí le vamos poniendo los tornillos.
siempre empujando hacia adentro, porque si no lo estamos sacando. Esta parte quedó. Ahora vamos a terminar esta otra parte. Vamos a ir colocando. Esto ahora lo vamos a enderezar con calor. Ven que está, se ve que en la casa de donde compraron el burlete estaría todo apretado, entonces no quedó bien. Vamos a sacar este tornillo y vamos a acomodar acá el burlete. Este acá no entró bien, tenemos que hacer lo que entre bien. ¿Ven, amigos? ¿Ve que este no entró? Tenemos que deslizarlo bien adentro. Y acá le vamos a poner otro, porque justo es la punta donde...